Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Mazmorra Pacheco. ¿Qué tal, Pilar? Hola, Piru. Pues nada, os voy a contar a qué he jugado últimamente, una selección de cómo suelo hacer, unos 7 juegos que he podido probar últimamente y que algunos pues lo veréis en el canal, otros quizás no lo sabemos, pero bueno, lo veremos y os voy a contar algunas cosas que me han gustado mucho y alguna que no me ha gustado, la verdad es que mucho, ¿vale? Pero bueno, voy a empezar con algo que me ha encantado, que me ha ultra flipado y sobre todo que probablemente ya habéis visto algo en Instagram porque pusimos una foto el otro día que además estaba Pilar, que es Coyote. ¡Ay, Dios! Este probablemente sea uno de mis juegos parties, juegos divertidos, juegos de fiesta favoritos. Me parece una locura de genialidad de juego. 3 a 6 jugadores. La curiosidad que tiene Coyote es que te pones una bandana en la cabeza, así, la deja tatú. Y luego, esto es que lo tengo que hacer porque es tan guay. Te pones una pluma boca abajo, que tú no ves lo que tienes. Y tú ves toda la información que tienen los demás, porque tienen las plumas en la cabeza, por ejemplo, yo puedo ver esto, pero no ves lo que tú tienes, yo veo esto y esto, ¿vale? Aquí tengo un 20 y tengo un 3, pero no veo lo que tengo yo. Y claro, por turno tenemos que ir diciendo los números, yo digo, yo tengo, ¿cuánto sumamos entre todos? Pues yo puedo decir, como veo el 20 y veo el 3, pues puedo decir 20, por ejemplo. O también podría engañar al que tiene el 20 o jugármelo un poco y decir, uff, 2. ¿Vale? Si yo digo 2, este va a decir uy, porque dice 2. Y este va a decir uy, tengo que tener un número muy bajo. Tiene un 3, tal. Pues este va a decir 3. Siempre tienes que decir un número superior. Este diría 4, 5, 6, 7. Yo diría 15. Y a lo mejor este diría 16. Y este diría no, 16 no hay. Porque si hemos empezado por 3, dice coyote. Y ya se mira, se revela. Y vemos si hay 16. En este caso, pues había 26. Por lo cual, si haces revelar y pierdes, te llevas la ficha de coyote. Si haces revelar y ganas, porque no era correcta la cifra, pues se la lleva el otro. Y luego hay fichas negativas que te cambian la puntuación, fichas que hacen que el número más alto se convierta en negativo, ese tipo de cosas que hace que aunque veas números positivos, tampoco tengas siempre claro que puede ser un número alto o un número bajo. Aunque tú veas un 20, a lo mejor hay una ficha por ahí azul que te dice que el número más alto es igual a 0. Y ya os digo, es un juego muy divertido, esto se juega, se van eliminando, el que tenga 3 se elimina y se juega hasta que quede solo uno, solo puede quedar uno, tienen que hacer la versión de los inmortales. Muy guay este coyote, me ha encantado, la verdad, me ha gustado un montón. Vamos con uno que me ha gustado menos, no diría que es un juego malo, diría que es un juego denso al que le sobran rondas, que es este Tránsito Aéreo. Que además Pilar también lo probó conmigo, estuvimos Pilar, Julio y yo jugando. Así es. Y es un juego pues en el que, como veis, tenemos que organizar rutas en los mapas, comprando cartas, como un sistema de pujas, comprando aviones, comprando pasajeros y creando un poco una timeline de aeropuerto, avión, pasajero, aeropuerto, ¿vale? Aeropuerto salida, aeropuerto llegada. Y con eso pues te vas ganando unos puntos y demás, y esto durante 10 rondas, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Eran 10? Sí, 10. Pero recordad que eran 10. Claro, sí, pues yo solo juego una vez. 10 rondas. 10 rondas, sí. ¿Y qué ocurre? Que el juego es muy largo. No diría que es un juego malo, pero creo que para la experiencia de juego que te da y el tipo de juego que es, con 8 rondas me sobra y me basta. 7, 8 está bien. 6. Sí. ¿Vale? Porque tiene unos niveles de los que dependen los eventos. Pues yo hubiera hecho 2 de nivel verde, 2 de nivel amarillo, 2 de nivel naranja y 1 de nivel rojo y ya está, en 7 rondas lo podías haber solucionado, te quitas media orilla de juego y el juego yo creo que no hubiera resentido, de hecho puedes jugar así en casa si lo tienes. Si eres muy fan de los aviones, de este tipo de juegos, es un euro con pujas, si te encanta el tema de las pujas, pues te gustará, pero es probable que no, porque ya os digo que es un juego que le sobra tiempo, 150 minutos para una planificación que al final se acaba haciendo un poco tediosa y acabas estando un poco cansado del juego, ¿vale? Os digo, no me pareció malo, pero sin más. Bueno, a ti te enseñamos el modo competitivo, también tiene un modo cooperativo, pero aún así también se hace largo. Quizás el modo cooperativo sea más entretenido, no sé, de gestionar. Un poquito más difícil, porque tienes 100 monedas y con eso tienes que gastar toda la gente que juegue. Así es que vas a ir muy corto de dinero. Complicado. Pero bueno, ahí se queda como experiencia guay. Y ahora, uno que me ha gustado, claro, os digo que Transitario, que me ha gustado, que es muy complejo, y que esta cosa que parece para niños me ha gustado mucho, pues este tío no tiene gustos, ¿no? Ya solo juega este, lo siguiente va a ser el parchís juego del año. Podría ser. Captain Flip, este juego que veis aquí,
es de ese estilo de juegos que a mí me gusta. Me parece muy amable, muy simpático, es un familiar que puedes jugar con peques perfectamente, pero que puedes jugar con adultos y disfrutarlo igual. Y me parece que es una elección muy buena de juego. Si lo encontráis baratito, lo podéis comprar o regalar. Tenéis un mapa cada uno, que cada uno debe tener el mismo mapa. Vamos a meter unas fichas en la bolsa y aquí va a ganar el que consiga más dinero al final de la partida. Pero la clave es que tú sacas una ficha y tú puedes decir si te la quedas o le das la vuelta, pero no sabes lo que hay detrás. Por ejemplo, esto es un grumete, esta me da puntos por... Si acabo con uno en la partida me dará una moneda, si acabo con dos me da cuatro, si acabo con nueve, con tres me da nueve. Pues yo lo puedo poner como si fuera un Tetris, ¿vale? Pum, pum, en la de abajo. Pues lo puedo poner aquí, por ejemplo. Y ahora pues jugaría a Pilar, que haría lo suyo, luego yo cogería otro y diría este. Pues este me da el mapa y bueno, me puede combar con otra cosa. No me interesa tanto, pues le doy la vuelta y ya me lo tengo que quedar. Uh-huh. Y este me da una moneda y de inmediato... por cada personaje que tenga a los lados, ¿vale? En este caso creo que contaba este. Te lo ponen las instrucciones, tiene unas reglas que te dicen exactamente qué hace cada personaje, ¿vale? Da una moneda por cada ficha de pirata pinche incluida en su fila, ¿vale? En este caso pues me daría una moneda de inmediato. Así que juegas a eso, juegas a coger los setas, a colocarlas donde te interesan más y te puedes jugar un poquito la suerte dándole la vuelta a ver si al otro lado te conviene más. Pero como no puedes consultarlo, tampoco sabes lo que hay al otro lado en la partida. Con este sistema de coger, elegir, colocar y forzar un poquito, bueno, tentar a la suerte, han hecho un juego muy simpático, muy divertido, que se juega en media horita más o menos, 20 minutos pone. Pues en 20 minutitos le echas una partida y le echas una partida muy entretenida. La partida acaba cuando has completado 4 columnas de las 5. En ese momento termina. Y cuando llegas arriba en los diferentes sitios te lleva la bonificación. Quien tenga más monedas ha ganado. Rápido, sencillo y al pie, como tiene que ser los juegos. Ya os digo, me ha gustado un montón. Y mi favorito de todo lo que vais a ver aquí después de Coyote es el Tokaido Duo. Uno de esos juegos que yo tenía ahí en la estantería diciendo, bueno, algún día lo prepararé. El otro día pude hacer una partida de un juego exclusivo para dos jugadores y me ha encantado. De componentes, es una chulada y es un juego súper divertido de gestionar, muy entretenido. El manual me lo estaba leyendo y estaba diciendo, pues no sé yo si esto me va a gustar. Pero cuando eché la partida, pues me lo he pasado, nos lo pasamos súper bien los dos y nos gustó mucho. Aparte, de componentes un 10. Aquí vemos el tablero, que aunque lo veáis así tan aséptico, tiene unas zonas en las que va a mover uno de nuestros muñecos, el pintor, otra zona en la que va a mover otro de los muñecos y otra en la que va, y los caminos por los que va a mover el comerciante, ¿vale? Tenemos tres personajes cada uno, que son tres figuras. Además, cada uno tiene los mismos tres personajes. Yo empiezo con mi pintor aquí, mi rival aquí, yo empiezo con mi comerciante aquí, mi rival aquí, y yo empiezo con el caminante, bueno, perdón, si lo tengo aquí, con el caminante aquí, mi rival aquí, el pintor aquí y aquí, y el comerciante aquí y aquí, ¿vale? Y nada, muy sencillo, tú tiras tres dados, te quedas uno, mueves y te lleva la recompensa, el otro jugador elige otro de esos tres dados, mueve y elige la recompensa, yo me quedo el tercer dado, muevo y me quedo la recompensa, y volvemos a jugar. El siguiente jugador ahora tira los tres dados, y va a elegir primero y tercero, ¿vale? O sea que cuando yo juegue mi turno voy a coger dos de los tres dados, cuando no juegue mi turno cogeré solo uno de ellos. Y con los dados lo que voy a hacer es avanzar. Estos solo tienen el personaje que se mueve, en este caso tres casillas, este, y tengo que mover exclusivamente tres. Por ejemplo, si lo cogiera Pilar, que empieza aquí, haría 1, 2 y 3. Y subiría un punto en sus templos, que es esta casillita de aquí. Casi los estoy contando el juego entero. Estos son los personajes que más son asimétricos en el funcionamiento. Subiría uno en los templos, por lo cual pasaría de 1 a tener 2. Al final de la partida tendría, porque yo empiezo así, con un puntito aquí, con eso tapado, pues tendría 2 por 1, 2 puntos. Si luego subiera esto aquí, tendría 2 por 2, 4. La partida acaba cuando llegas al final aquí, en uno de estos, cuando quitas todos los cuadros o cuando el comerciante consigue todo el dinero. Y eso cuando lo hace cualquiera de los jugadores. Entonces se termina la ronda en curso y se acaba. Luego tiene la bolsita, tiene cosas muy chulas. Lo digo, me ha gustado mucho. Este, sé que vamos muy mal de tiempo, pero porque tenemos muchas cosas que hacer, pero me molaría echarle una partida a la mazmorra para que lo vierais, porque yo creo que es un juego muy interesante. Si lo habéis visto y tenéis dudas, no lo dudéis, porque yo creo que os va a molar, ¿vale? Aquí está este Tokaido Duo. Ahí está. Y ahora vamos con uno que me ha gustado menos. Este sería probablemente de los dos que menos me ha gustado de esta tanda, o de los tres. De hecho, los tres que quedan no me han gustado. Podéis ir, ¿vale? El Genbatan. Este juego que nos pasaron los amigos de Equiliqua.
Es un juego muy familiar, tirando a infantil, ¿vale? Las cosas son así, simula un parchís. Lo que más me gusta de este juego es el arte, porque me encanta este arte tan, tan comiquero, tan, tan Mortadelo y Filemón, ¿vale? Me encanta, me gusta mucho. Y este, de los tres que tienen, que aquí vemos el del misterio de las mujeres invisibles, este sería mi favorito. Para mí este es el que mola un poquito más. Es un juego cooperativo en el que vamos a tener que ir gestionando nuestro pase por el tablero, intentando, aquí empiezan unos reyes, intentando, ¿dónde empiezan los reyes? Aquí. Aquí. Pues los reyes, si se juntan en la misma casilla, perdemos la partida, hay una guerra, y nosotros tenemos que ir con esos peones avanzando por aquí hasta juntarnos. Tenemos que juntarnos nosotros para firmar la paz, por así decirlo, antes de que se junten los reyes y monten la guerra. Y nada, pues aquí vas a poder hacer acciones, vas a lanzar el dado para moverte, vas a pelear con el otro jugador un poco entre comillas, vas a agotar recursos, vas a intentar conseguir limpiar estas aldeas, convertirlas en aldeas, por así decirlo, neutrales, que te van a dar una pieza de tu este de la paz. Cuando completes todo, habrás ganado. Así que realmente es un juego de moverte por el tablero, gestionando a tus personajes, a tus peones, con estos componentes que veis, estas cartas, e intentando que las cartas negativas que vayas jugando no te afecten tanto como para que los reyes avancen y pierdas la partida, porque estás obligado a jugar las cartas que robas. Tú robas tres cartas, cuando has jugado las tres, puedes robar unas tres nuevas, y algunas de esas cartas son negativas, así que tienes que decidir en qué momento de la partida las juegas. Dices, pues ahora es buen momento, el otro va muy bien, juego esta carta que le quita un recurso al otro y me hace avanzar dos, que me hace perder un recurso a mí, por ejemplo. Pues ya está, ¿vale? Bueno, lo iba a echar fuera, lo pobrecito. Ya os digo, de los tres de Quilicua es el que más me ha gustado, este cooperativo, que está bastante chulo. Y, por contra, este Vasahound sería el que menos me ha gustado, de los tres de Quilicua. Este juego, igual, infantil, a partir de 7 años, familiar, pero se me hizo muy largo. Tuvimos una de esas partidas que las cartas, no salían, ¿vale? El dado, bueno, tampoco, porque al final la partida acaba cuando llegas. Bueno, tiene dos modos, jugué los dos, ¿vale? Los dos se me hicieron un poco tediosos, la verdad. La partida acaba cuando la luna llega al final aquí, y en este igual, cuando la luna llega al final. Pero claro, tú vas moviendo un peón y solo avanza la luna cuando llega a estas casillas. Pues tirabas un 4, bueno, tirabas un 3, o tiraba un 2, luego otro 2, un 2, un 4, un 3, un 2, un 6. O sea, no había manera, o sea, estuvimos un mogollón de tiempo y no salía en la luna, la partida no acababa. Claro, nos hicimos un montón de puntos. Aún así, como teníamos cartas negativas, pues bueno, pues pinchamos un poco, porque estos te agotan unas cartas, se las ponen negativas. Pero fue una partida muy larga, la verdad, muy larga, y no nos gustó. Y si puede pasar, pasa. Y aquí pues igual, consigues recursos, que puedes hacer cosas con las cartas, etc. Y comprar cartas para ganar puntos. Son dos modos de juego similares, aunque diferentes. Aquí compras las bestias un poco del bosque, que te dan puntos, y aquí pues compras las cartas. Y ya os digo, no me gustó. Fue una experiencia bastante larga y que no repetiría. Esos son los dos de Quilicua. Y uno, que el que queda, que tampoco me ha gustado. El Dune Rise. Oh, mis queridos Dunes. Que Pilar se ha sufrido y preparado un montón. Salvo el Dune de cartas, que para mí es el mejor Dune que hay ahora mismo. El Dune Imperium. El Dune Imperium, exacto. Gracias, Pilar. Salvo el Dune Imperium, el Dune de cartas. Para mí el resto de Dunes, no, ¿vale? Los que eran de tablero grande, que no me acuerdo el nombre, el Arrakis, es este, bueno, los que eran de control de áreas, que salió el primero, que es una reimplementación de un juego más clásico, era muy largo, muy pesado. La versión que sacaron después, que era un poquito más sencilla de reglas, estaba mejor. De hecho, sería mi segundo favorito, ¿vale? Y este es otra idea de juego, otra versión en la que nos vamos al mundo de Arrakis un poco, pues en el momento en que pues intentan las facciones dominar Arrakis. También tiene ese control de áreas, es más simplificado en algunos conceptos pero más limitado en otros. Simplemente pues vamos a poner aquí los personajes y vamos a intentar hacernos ataques, consiguiendo recursos, jugando unas cartas también, para intentar construir unas bases, unos refugios, que son lo que nos dan los puntos de partida, los puntos de victoria. No, Ciels se llamaban. ¿Los? Ciels, los Ciels. Asentamientos, vale, sí. Los asentamientos. Y aquí vemos, es verdad que de cuna y de materiales la cuna está muy chula. Estos son carteles, que es verdad que tiene dos imágenes. Se lo podrían haber currado a lo mejor un poquillo más, pero bueno,
realmente estas fichas van a estar ahí y ya está. Y unas poquitas cartas y los dados, vamos a ir recogiendo especie y demás. Y ya os digo, la experiencia de juego de este juego ha sido un poco ni fu ni fa, ¿vale? Uno de esos juegos que se juega y ya, o sea, no sé, es que tampoco sabría deciros. No sé, ¿tú qué dirías, Pilar? Hombre, yo mucho a mesa tampoco lo sacaría. Yo creo que le falta un poco de fuerza, de potencia, porque claro, tienes el original, que para la gente que le gusta Mascar Arena, nunca mejor dicho con Dune, pues seguramente sea su favorito. La segunda versión, que era más simplificada y que yo creo que es más asumible, más asequible para los jugadores, el Imperium, que es el mejor, sin lugar a dudas. El rey. Y esta versión, que estaría, sería como otra versión incluso más sencilla, quizás sea el más sencillo de todos los juegos, ¿vale? Pero que al ser tan sencillo, tampoco te da, no tiene chispa, no tiene magia, no tiene nada que digas, uy, esto es genial. Le falta una genialidad que haga que disfrutes de este juego. Es un juego correcto sin más. Y claro, es que tenemos muchos juegos correctos. Necesitamos genialidades, como la genialidad del coyote o como la genialidad del tocado dúo, que son personajes simétricos, que puede pasar cualquier cosa, o como lo chulo del Capitán Flick, que tienes que elegir qué cara juegas. Pero un juego normal, sin genialidades, en mi ludoteca ya no entra. Pues nada, estas son un poco las últimas cosas que he podido jugar. Si habéis jugado alguna de estas cosas, contádmelo, me lo decís. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de los juegos de Equiliqua, hubo un comentario que decía: oh, nosotros tenemos todo, nos encantan. Vasajaun es nuestro favorito. Para que veáis que al final, en tema de gustos, pues depende mucho de las personas, del grupo, de la experiencia de juego. Para mí probablemente sea el peor de Equiliqua y sin embargo esta persona decía que era su favorito. Así que siempre dependerá un poco de gustos. Si habéis jugado esto y creéis que me equivoco o no estoy de acuerdo, pues ponedlo en comentarios. Oye, yo he probado el Tokaido Duo y he tocado Duo y no nos ha gustado nada. O he probado la Arrakis, de una Arrakis y nos ha encantado. Contádnoslo y ya nos matamos a cuchillo comentario, no hay problema. Un placer, chicos, chicas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.